Buenas noches. En esta ocasión les estamos presentando la decoración de un fantasma colgante que mide 2 metros 10 ¿no? Este fantasma eh, es muy interesante, ya que así es como viene, ¿ven? Ya que al momento de colgarlo, miren, por ejemplo acá, acá ya está colgado, ¿no? Usted lo puede colgar en su terraza, ¿no? En su terraza, en su jardín, ¿no? Dos metros 10 todo el borde, la parte de acá del borde, todo el borde, el borde, el borde, el borde, el borde, tiene un alambre interno que está acolchado, ¿no? El cual le da la forma. Por ejemplo, yo le he dado la forma para que esté levantado, ¿no? Usted si desea le puede dar la forma para que esté para abajo, como usted desee, ¿no? Y, y como es una tela, una tela suave, ¿no? con el viento se mueven, ¿no? Y da la sensación que en sí el fantasma está pues en el aire, ¿no? Usted lo puede colocar contra la pared, lo puede colgar así como yo lo he colocado, ¿no? En, en, en la terraza, ¿no? En la parte superior, ¿no? Como usted desee, ¿no? Si lo coloca en un sitio donde corre bastante viento, va a girar más, ¿no? Y va a dar un ambiente... Bien, este, bien divertido, ¿no? Así que, así es como se cuelga. Súper fácil de usar, ¿no? Súper sencillo, ¿no? Acá tenemos el otro, también el chiquito, que ya les enseñé en el otro video. Pero ahora les estoy mostrando el de acá, ¿no? Que este es más grande. Este es más grande y, y es de tela, ¿no? Una tela cierga, ¿ha visto? Queda bien bacán y... Para la decoración de Halloween va a ser excelente, ¿no? Así que ya saben, 2 metros 10, súper sencillo. Acá lo, ustedes le pueden dar forma, genial.